Decenas de salvadoreños pertenecientes a diferentes sindicatos marcharon la mañana de este domingo en contra del oficialismo para exigir respeto a sus derechos. Los trabajadores aprovecharon el Día del Sindicalista Salvadoreño para que su voz fuera escuchada. Que respeten a los trabajadores y el pueblo que ustedes dijeron y levantaron sus manos para decir que iban a defender y iban a respetar la Constitución. Hoy lo que están haciendo es irrespetando esa Constitución de la República y quieren cambiar a una nueva Constitución. No queremos una nueva Constitución. Pensiones dignas, mejores salarios, estabilidad laboral y no más despidos arbitrarios fueron las principales exigencias de esta manifestación. Denunciaron que en la actual administración en la Asamblea Legislativa, unos 2.000 trabajadores han sido despedidos sin justificación. Ustedes habrán podido ver en las cuentas oficiales de Citral, nosotros compartimos cómo la administración se niega a darnos algo tan básico como es nuestra notificación de despido. Municipalidades, órganos ejecutivos, órganos judiciales, lo mismo, hacen igual. Te notifican, pero no te entregan la notificación. Nosotras no somos Plaza Fantasma, señor Ernesto Castro. Usted lo sabe, la administración lo sabe. Lo que nosotras hemos hecho es defender los derechos de los y las trabajadoras. Y por eso nos están despidiendo, por denunciar el nepotismo. Esta marcha se suma a otras recientes de ciudadanos descontentos que han salido a las calles a protestar contra las medidas del gobierno de Nayib Bukele y su control en otros órganos de Estado. Mientras, el Ejecutivo insiste en desacreditarlas y minimizarlas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.